bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer este video para mostrarles algunos de los avances creo que he tenido en lo que es los dibujos. Les quiero mostrar los dibujos que he estado haciendo hasta esta fecha, espero les guste. Estos son mis propios cartoons que decidí hacer. Estoy practicando en ellos, aún me gustan, están bonitos para niños. Y lo que hago es que hago un dibujo y luego hago el otro y les enseño a los niños a dibujar. En realidad no sé dibujar muy bien, solo estoy practicando y al mismo tiempo estoy aprendiendo. Esta es Ariel, la sirenita. Esta es Pocahontas. Esta es The Frozen, Elsa. Esta es de un dibujante que está en YouTube. Me gusta mucho, la dibujé y pienso que es una buena forma en la cual tú puedes aprender a dibujar haciendo dibujos que otros han hecho. Tú practicar en ellos. Este es del canal Fun to Draw. Fun to Draw. Este también es del mismo canal, mira. Estaba practicando en ellos. Estos son de otro canal. Cartoon que una señora de Canadá está haciendo. Este canal se llama So Cute to Draw. Bueno, este ya es mío, este es Snow White, Blancanieves, mírala. Tratando de aprender también a usar los colores y pintar muy bien. Mira el cabello que ya quedó más bonito. Trabajando aún en ella. Esta es ¿quién es? Rapunzel. Mírala qué bonita. También estuve trabajando en esto, que si tú quieres ver los videos, los tengo en mi otro canal. Ariana Grande con Minnie Mouse. Minnie Mouse, ajá. También es Ariana Grande, pueden verlos en mi otro canal, practicando. La llegada tiene cara gatista. Mira, practicando cabello. Son dibujos sencillos que tú los puedes hacer. Te gusta mucho lo que es el arte y aprender a colorear, a pintar. No, aún tengo pendientes que no los he terminado, solo los hice el sketch. Aquí tengo otro, me gustó mucho. Mira, aquí son unos caballos. Taylor Swift. Que tuve y ver si la hago, aún están pendientes o no, no he tenido tiempo para terminarlos. Y tengo otro que ya está el sketch hecho, pero aún falta colorearlo. Para mí es lo más difícil, colorear los dibujos. Este ya es el segundo dibujo que hice de estos muñequitos. Mira, sadness, happiness, o fears, o I don't know, angry, I don't remember their names. Míralo, qué bonito están. Creo que ya utilicé un poquito mejor lo que es los colores, aún me falta, no es fácil. Se me han terminado algunos de los colores, color piel no tengo, tengo que comprar aún más. Este lo hice recientemente, me gustó mucho, es otro canal, el canal de ella se llama Carissa Rose. Me gustó mucho este dibujo, lo hice, no está igual que el de ella, el de ella está lindísimo, pero es la forma en que yo trato de aprender a dibujar, aprender las técnicas que otros artistas tienen y que también yo las puedo utilizar en mis obras. El color, tuve que utilizar los colores que tengo porque aún necesito comprar color piel que ya se me terminaron, no tengo. Okay.
hizo también, me pareció fascinante, Carissa Rose. Quizás no me dijo si quieres verlo, no sé su nombre, Carissa Rose. Oh my god, ella dibuja espectacularmente lindo. Este gatito lo hizo ella solamente usando marcadores. Intenté hacerlo igual que ella, pero intenté solamente. Aquí tengo uno que está lindísimo, me parece que es el más bonito de todos. Estuve viendo a una artista que supuestamente, bueno, así es, ella está siendo inspirada por Dios y ella hace dibujos espectacularmente lindos, fabulosos. Bueno, entonces ella en uno de sus videos mostró el Turín. No recuerdo muy bien cómo se dice, pero ahí es donde tú miras el rostro de Jesucristo. Muchas personas lo dibujan de diferentes maneras. Lo que yo capté fue esto fue lo que yo dibujé. Yo encontré que sus ojos estaban cerrados, no abiertos. Me ha gustado mucho, ha bonito trabajar en él. Esta es una nueva técnica que estoy usando hasta ahora, nunca lo he usado antes. Es pintar con lápiz, solo con lápiz. Una técnica nueva para mí, nunca lo he usado, pero me parece que es espectacular y me gusta muchísimo. Déjame mostrarte otros dibujos que tengo por acá, que me parece de que todo es cuestión de práctica. Si tú practicas, tú puedes lograr lo que tú quieras. Aquí estoy tratando de pintar otro, aún no lo he terminado, está pendiente. Selena Gómez, este fue el primero que intenté hacer, solo utilizando lápiz. Me parece que es fabuloso, lindísimo esta técnica, pero debo de mejorarla, aprenderla. Este fue el segundo que hice. Me parece que aquí ya mejoré un poquito más, traté de hacer a Marilyn Monroe, pero en realidad no se parece. Lo importante es que estoy utilizando la técnica de lo que es pintar solamente con lápiz sombreado. Oh, pues sí, me parece que está bonita. Esta mañana, pues, esta no es nadie, solamente la pinté, me salió de mi inspiración, siempre utilizando la misma técnica, que es el sombreado, haces esto, luego vas difuminando todo lo que es el carbón, el lápiz carbón por el cuaderno, y vas haciendo las formas, estas formas, como esto. Que es una técnica excelente, es un estilo espectacular, me gusta muchísimo. Voy a seguir practicando en él porque sé de que si puedo lograrlo. Todo eso es practicar, tú sabes, entre más practicas tú más dominas cualquier cosa que tú quieras aprender, un deporte, arte, una receta de comida, un estilo de un corte de cabello. Entre más practicas tú más dominas lo que quieras aprender. Bueno, y esto creo que ya te lo he mostrado en otras ocasiones. Pues ese es el video que tenía. Además, creo que tengo. Déjame ver. Estaba pintando este. Me gustó hacerlo. Sé que está feo, está bonito, pero lo que yo quise pintar aquí fue a mi madre. Su nombre es Lupita. Mira, Lupita. Esta, pues, soy yo, una princesa. Mi madre, una reina. Mi hermano menor, un príncipe. Y mi hermano mayor, un príncipe. Mi hermano mayor tiene ojos azules, pelo rubio, curly, chino. Yo soy trigueñita, bien morenita. Mi hermano es, está en medio de los dos, y es de mi madre, es de mi familia. Mira, la familia real. Mi madre una reina, yo una princesa. Mi hermano un príncipe. Mi hermano menor otro príncipe. Estaba haciendo este dibujito y de repente dije, voy a dibujarlos, voy a dibujar a mi familia. Bueno, también este, no sé si ya viste, este es otro de los dibujos que hago para practicar y dominar el área del dibujo, porque me fascina mucho, pero sé que aún necesito aprender mucho más. Es fácil, tú también puedes hacerlo, tú puedes aprender. Otro dibujo que estaba haciendo estaba un poco triste, lágrimas. Oh.
aquí quise hacer un Draw My Lines, pero Draw My Lines, dibuja mi vida, pero está pequeño, todavía no lo he llevado a grande, pero tengo la idea de hacerlo próximamente. Bueno, esos son los dibujos que estaba haciendo hasta ahora, espero te gusten. Espero próximamente subir más videos en español. Trataré de tener un tiempito para subir más videos. Me pareció espectacular el trabajo que hizo esta Carissa Ross, la forma en que utilizó los colores, Rainbow, tipo arco iris, mira, utilizó muchos colores. Tú puedes ir a su canal, se llama Carissa. Ese es su nombre, Carissa Ross. Ahí tú puedes aprender mucho. Y si quieres aprender a dibujar, ahí puedes aprender mucho a dibujar. También puedes ir a mi canal y ver los últimos dibujos que yo he hecho y tal vez puedes aprender algo. Bueno, espero que te haya gustado este video. Compártelo y suscríbete a mi canal. Bye.